La necesidad de fortalecer al partido como vanguardia que aglutina a toda la población en la construcción del proyecto revolucionario cubano trascendió como uno de los principales retos durante la celebración de la Asamblea de Balance del Comité Municipal de la Organización en la Ciénaga de Zapata, en Matanzas. Le corresponde al partido exigir por el comprendimiento de los cargos vacantes en las organizaciones, en el gobierno, y que estos sean captados dentro de la población del municipio, es clave para la estabilidad y funcionamiento de los procesos. Pero como premisa, el partido tiene que predicar con el ejemplo. En la asamblea presidida por Ángel Arzuaga Reyes, vicejefe y coordinador del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y el miembro del Comité Central y primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Matanzas, Libán Izquierdo Alonso, se eligieron los nuevos integrantes del Buró y Comité Municipal del Partido en La Ciénaga y se ratificó a Bienvenido Roy Chirino como su primer secretario. Secretarios generales de las estructuras de bases y militantes destacados de distintos sectores en Colombia debatieron de manera profunda y crítica las tareas esenciales del partido para lograr la transformación del territorio. La cita estuvo presidida por Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del secretariado y jefe del Departamento de Educación, Deportes y Ciencia en el Comité Central, Emilianeiris Acuña Lemes, vicejefa del Departamento de Organización y Política de Cuadros, también del Comité Central, y los principales dirigentes de la organización partidista en Las Tunas. En la asamblea se expusieron las proyecciones de trabajo para la etapa venidera y se insistió en los retos que debemos enfrentar ante las campañas enemigas para derrocar la revolución cubana. Los delegados eligieron al nuevo comité municipal con 45 miembros, al buró ejecutivo, y se ratificó a Roberto Carlos López Saborí como primer secretario. Esta es la primera asamblea que se realiza en la provincia para darle continuidad al octavo congreso del partido y en aras de impulsar el desarrollo integral de cada localidad. Desde Las Tunas, Yeleni Fernández García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.